Mientras que en Huixtla, en Chiapas, familiares y amigos de Ever Diego Marroquín exigen justicia por su muerte, luego de que fue atropellado por una camioneta a exceso de velocidad. Ever viajaba en una motocicleta con su esposa e hijo, quienes continúan hospitalizados con diversas fracturas. El presunto responsable, en estado de ebriedad, intentó darse a la fuga, pero fue detenido por los vecinos. Los deudos llevaron el féretro hasta la oficina de la fiscalía en Huixtla en forma de protesta. Luego recibió sepultura en el panteón municipal.